Hola amigos de la Huertina de Tony, bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a ver cómo podemos plantar nuestras lechugas en el huerto urbano, ¿vale? Si recordáis, en este vídeo que os dejo aquí, hace dos semanas replicábamos las lechugas y las dejábamos en vasitos individuales y aquí os puedo enseñar cómo hicimos el semillero. Y dos semanas después lo que nos toca es pasarlos ya a su sitio definitivo, que va a ser esta mesa de cultivo, pero podría ser una maceta. Así que vamos a verlo. Antes de plantar vamos a preparar siempre muy bien el suelo. En este caso vamos a preparar el suelo de la mesa de cultivo, pero sería igual para una maceta. La lechuga le exige dos cosas al suelo. La primera, que sea rica en nutrientes, por lo tanto vamos a añadirle el humus de lombriz, que ya sabemos prepararlo en casa. Si no, os dejaré un enlace por aquí de cómo podemos prepararlo, y lo vamos a mezclar con el suelo, ¿vale? Le exige dos cosas, como os digo, que sea rico en nutrientes, y la segunda, que drene bastante bien. Vamos a apartar las lechugas de aquí, vamos a remover bien para que se nos mezcle el humus de lombriz con el resto de la tierra. Realmente esta mesa de cultivo ya tiene humus de lombriz añadido, pero le vamos a añadir un poco más porque anteriormente aquí ya hubo otros cultivos. Vamos a añadirle entre un 30% y un 40% de humus de lombriz, ¿vale? Tampoco nos vamos a exceder mucho en el abono, porque si nos excedemos en un abono nitrogenado, por ejemplo, lo único que conseguiremos es que la lechuga, en vez de cogollar, suba a flor. Una vez que ya tenemos la mesa de cultivo preparada o la maceta, vamos a plantearnos un poco cómo queremos poner las lechugas. Las lechugas las vamos a poner en una separación de entre 20 y 25 centímetros, ¿vale? Lo más fácil es ayudarnos, imaginarnos cómo sería la lechuga en grande, que sería más o menos así, ¿vale? Y con eso nos hacemos una idea. Y el resto las vamos a ir colocando así, un poco la posición ideal de las lechugas, ¿vale? Que nos quedan huecos por todos lados. Para una mesa de cultivo, este sería la disposición ideal, que se llama tres bolillos, haciendo triángulos y aprovechando al máximo el espacio. Aquí podríamos sembrar más cosas o plantar más cosas, como por ejemplo tomates. Bueno, tomate sería aquí y a lo mejor aquí, ¿vale? Y aquí podemos poner rabanitos también. Es la forma de aprovecharlo al máximo la mesa de cultivo. Al siguiente paso, muy sencillo, una vez que tenemos planteado más o menos cómo queremos ponerlo, pues hacemos un agujero en la mesa de cultivo, en la maceta, ¿vale? Más o menos de la profundidad del vaso o del recipiente donde lo tengáis. Y luego pues sacamos un poco la lechuga completa, ¿eh? Y la metemos dentro. Así, tan sencillo como esto. Además, al trasplantarlo con toda esa tierra, la lechuga va a sufrir menos en el trasplante. Apretamos un poco para que se nos asiente bien el terreno y ya teníamos la lechuga plantada. Las lechugas realmente es un cultivo muy apropiado para gente que está empezando, así que os lo recomiendo si estáis empezando, ¿vale? Porque es muy sencillo, realmente no tiene muchos cuidados y más o menos en 5 semanas ya estaremos recogiendo la lechuga. A la lechuga le gustan los climas más o menos húmedos y frescos, es decir, soporta muy mal las altas temperaturas, por eso en verano no se suele poner la lechuga. Y asimismo, a la gente que tenga mala orientación en el huerto urbano y que no le dé mucho el sol, pues este cultivo también es bastante apropiado, porque soporta muy bien los lugares sombríos. Los riegos en la lechuga van a ser bastante frecuentes, ya que no soporta para nada la sequedad del suelo. Hay que tener mucho cuidado con esto y vigilarlo, sobre todo en las mesas de cultivo o en macetas, que no les falte de agua. Tienen que ser riegos más o menos ligeros, con lo cual tampoco hay que pasarse. No hay que dejar que encharque porque podrían pudrirse las lechugas. Yo las estoy regando con humus de lombriz líquido mezclado con agua. Os dejaré un vídeo aquí de cómo podemos conseguir el humus líquido, que le va a aportar unos nutrientes extras. Y cuando ya esté a punto de cogollarse, la lechuga un poquito más grande, le vamos a añadir también un abono rico en potasio, que os dejaré aquí cómo lo podemos hacer. Muy interesante y muy sencillo de hacer. Una vez terminado de plantarlo todo y de regarlo, nos queda protegerlos un poco, porque no sé por qué, lo primero que se enteran en que hemos plantado lechugas son los caracoles y los pájaros. Para los caracoles tenemos bastantes remedios, que os dejaré un vídeo por aquí de cómo podemos hacerlo, pero este también es bastante interesante porque también nos ayuda a protegernos de los pájaros. Lo que vamos a hacer es, con una botella de plástico cortada por los dos extremos, vamos a meter la lechuga en su interior, de tal manera que ya nos queda protegido de posibles caracoles o de ataques de los pájaros. Muy sencillo, dejamos la lechuga dentro y ponemos la botella, apretamos un poco para que no nos la lleve el viento y ya está. Así nos van quedando protegidos por lo menos las primeras semanas. Pues ya tenemos nuestras lechugas plantadas. Con estos sencillos consejos y aplicando unos buenos riegos, más o menos 5 semanas ya tendremos las lechugas para recoger. Y ahora, al final del vídeo, os dejaré unos enlaces de cómo podemos reproducir nuestra lechuga una vez que la hemos cortado, sin semilla, o una que hemos comprado en el súper. Así que nada, con esto, si os gustó el vídeo, le dais al me gusta, me podéis comentar lo que queráis y suscribiros al canal si no estáis suscritos. Aquí siempre ponemos cosas interesantes sobre plantas y sobre huertas. Bueno, hasta el próximo vídeo.